Hola a todos y todas, soy usted Guardapaz del mes de diciembre, que son unos cuantos libros, la verdad. Por una parte leí El cuento de la criada, de Margaret Atwood, de Editorial Círculo de Lectores. Es un libro al que le habían dado mucho bombo y yo tenía ganas de leer, pero la verdad luego no me parece para tanto. Sí que está entretenida, pero no creo que sea para tanto como le dio en el boom. También leí 20, de Manel Loureiro, de Editorial Planeta, que además lo tengo firmado por el autor, que me lo firmó en el Celsius de julio y ya me tocaba leerlo. Es un libro sobre una plaga infecciosa que acaba con la mitad del mundo. Me ha encantado mucho cómo lo trata Manel Loureiro, además de poner una trama de intriga y de misterios y cosas por descubrir. Me ha encantado. Perdón. También he leído El presidente desaparecido, de Bill Clinton y James Patterson. Es un libro que también me gustó muchísimo. Además de aprender muchísimo con él sobre el gobierno estadounidense y cómo funciona todo alrededor del presidente de Estados Unidos. También me leí Forastera, de Diana Gabaldón, de Editorial Salamandra. Es el primer libro de la saga, creo que son como 8 o 10 libros. Me ha gustado bastante. Me ha hecho que quiera leer ya el segundo, de hecho posiblemente lo empiece ya en, no sé si después de Navidad o poquito después, pero estoy deseando leerlo. Bueno, otro de los libros que me he leído ha sido Relatos terroríficos, tomo número 17 de Junji Ito, que por fin he acabado de leer los 18 tomos. Como siempre me ha encantado, tiene 5 historias y sigue muy bien en la onda de Junji Ito. También me he leído el primer libro de una trilogía, que es la primera parte del Cementerio de los Libros Olvidados, de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que me ha encantado. Tengo la segunda parte, que me ha dejado la saga una amiga y lo estoy deseando leer. También tengo El abad, de Juan J. Grobas. Si me estáis viendo que voy muy deprisa es porque tengo muchísimos libros este mes. Bueno, este es un libro también histórico. Como veis, la mayoría de los libros que estoy leyendo este mes son históricos. Me ha encantado mucho Misterio en la Edad Media y lo recomiendo totalmente. Bueno, otro de los libros que he leído este mes ha sido el cómic El Otomar, de Alfonso Zapico, que nos cuenta la historia de Vasco Núñez de Balboa. Es un cómic que me ha encantado, muy del estilo de Alfonso, denunciando cosas pero sin que apenas se note y dándonos a conocer la historia. Me ha encantado, si queréis conocer la historia o parte de la historia de la conquista en América. También he leído Historias fantásticas, de Stephen King, compendio de 13 o 14 historias que me ha encantado, aunque ha habido alguna muy rara y otras muy muy buenas, pero en términos generales se lee bastante deprisa y me ha encantado. También he leído Frankenstein, de Junji Ito, que nos lleva al clásico al manga, que hay algunas escenas que no cuentan, en general está muy bien adaptado al manga y os lo recomiendo si queréis acercaros a esta obra. Un libro que he leído es Locos, ricos y asiáticos, de Kevin Kwan. Este no me ha gustado, debe ser de las peores lecturas que he tenido este año. No hay ningún giro, no ocurre nada a mi modo de ver que te llame para engancharte a la historia. Y es un suceder de días sin ningún tipo de aliciente más.